agradecer en este caso a todos los que están en este momento conectados, y por otro lado hemos hecho también agradecerle al doctor Gustavo Gutiérrez, justo junto con él hemos organizado este primer encuentro virtual de Derecho del Trabajo en situación de pandemia. Por otro lado también, bueno, agradecerle, vuelvo también al Instituto Meridiano de Derecho del Trabajo, el Nuevo Milenio. Bueno, por otro lado a los expositores también, a la doctora Mariana Montanati, al doctor Sergio Rodríguez, a la doctora Patricia Leota, al doctor Ferretti también, que son, y al doctor David Duarte, que tenemos el lujo de poder cerrar esta jornada con, en este caso para mí es un lujo que el doctor Duarte esté cerrando esta jornada virtual. Bueno, y bueno, más que nada también aquellos que lamentablemente por una cuestión del tope que tiene Zoom de 100 personas, esto va a ser grabado y va a ser subido en plataforma de YouTube, como también en Facebook, para que también los demás colegas puedan, en este caso, puedan escucharlo también. Así que bueno, le paso la palabra, paso, digamos, el caso al doctor Gustavo Gutiérrez. Bueno, muy buenas tardes. No sé si me están escuchando y me están viendo correctamente, por favor, me avisan. ¿Se escucha bien? Perfectamente, doctor. Bueno, en primer lugar, agradecerle a la doctora, es de cajón, ¿no? El agradecimiento, pero la verdad que en este caso en particular lo hago de corazón y con enorme franqueza, sinceridad y sobre todo honestidad intelectual y emocional. Quiero agradecerle a la doctora Elisa Campos, dirigente, o sea, directora de OCJ La Matanza, primero por invitarme, es por darme el espacio que creo no merecer de presidente honorario, la verdad que para mí es un honor, y decirle a la doctora que le agradezco sobre todo la convocatoria y expresarle que tiene de mi parte mi aprecio y mi admiración, porque es una persona de una capacidad de trabajo excepcional, como pocas veces he visto en muchos años de profesión y en unos cuantos años de vida. Por lo tanto, el agradecimiento y mi reconocimiento para la doctora Campos, para la gente que la rodea y hace posible también todo lo que ella puede manifestar y dejar, por supuesto, patentizado en las redes sociales y en todos los canales de comunicación que dije. Por otra parte, por supuesto, a los expositores, ¿sí? A los expositores, los que han brindado su tiempo, los que van a brindar su tiempo, su conocimiento, así que por esa generosidad que no es fácil de encontrar en estos tiempos, vaya mi agradecimiento. Y por supuesto, creo yo, la gratitud de todos los colegas que están hoy reunidos virtualmente en este espacio, en el éter, que es la internet. Por otro lado, agradecer además a los colegas que han excedido las expectativas de esta jornada en el primer día de inscripción. Como me comentó la doctora Campos, en el primer día de inscripción ya se había colmado el número de 100 personas, tengamos en cuenta que se lanzó hace casi una semana. Por lo tanto, lamentablemente muchos colegas no van a poder participar en este vivo, pero van a poder verlo grabado y por ello espero que disfruten desde esa perspectiva. Creo que es una jornada de reflexión, creo que es una jornada de encuentro y creo que es una jornada fundamentalmente de camaradería entre colegas preocupados por la realidad del derecho del trabajo en estas circunstancias extraordinarias que no solo nos toca vivir a nosotros, sino al planeta entero. En una incidencia de salud, creo yo, en un evento de magnitud, como no he podido, yo no creo que haya registro histórico de un evento que haya afectado tanto a la humanidad como este en particular, porque eventos históricos que afectaron a gran parte de la humanidad, hubo muchos, pero eventos que afecten a la totalidad de la humanidad, creo que a la totalidad, y no me equivoco, creo que este es, si no el primero, está seguramente allí peleando ese primer lugar. Así que yo creo que, como decía, que es una jornada de reflexión, es una jornada de agradecimiento, y por qué no una jornada de encuentro.
El encuentro es, aunque sea virtual, es posible. Y yo creo que esta posibilidad de encuentro en la virtualidad es lo que nos distancia, nos pone en otro lugar, nos diferencia del resto de la creación, del universo, como lo conocemos al menos. Es la capacidad humana de generar como sea, donde sea, por donde sea, el contacto con el otro. El contacto con el otro es lo que nos permite vivir en sociedad, es lo que nos permite desarrollarnos y es lo que nos permite desarrollar una vida en común, que es la que en definitiva venimos a vivir a este mundo, una vida en común. Nadie vive en una isla, nadie vive aislado. Está estudiado, analizado, que un niño pequeño que no tiene contacto físico con alguien, con otro ser humano, muere a los pocos días. Esa es la fragilidad del ser humano y esa es la necesidad de la comunicación. Así que yo simplemente agradecer y dar paso ya, si el moderador así lo dispone, a la primera disertación. Yo seguramente a las 18 horas, un poco más, voy a aportar mi granito de arena, pero creo que el grueso y lo importante viene ahora. Así que al doctor Cejas, por supuesto, agradecerle su moderación y su disposición para este evento. Y como vicepresidente de la Fundación Nuevo Milenio y presidente del Instituto Meridional, que es una entidad que nació en el seno de la Universidad de Buenos Aires, de nuevo, es un honor y de nuevo, gracias a todos los presentes. Doctor Cejas, cuando usted disponga. Bueno, primeramente muchas gracias por la convocatoria, muchas gracias al Instituto Meridional, a Fundación Nuevo Milenio, los auspiciantes y en especial a Orientación y Capacitación Jurídica de La Matanza, encarnadas estas instituciones en la doctora Campos y el doctor Gutiérrez, a los cuales estoy muy agradecido de que me hagan partícipe y realmente para mí es un honor estar hoy compartiendo una parte de su tiempo con el mío, para hablar un poquito de lo que nos gusta a todos y de los que nos atañe a todos, que es el derecho de trabajo en el marco de esta pandemia. Cuando preparaba, ya empezando con la disertación, cuando preparaba un poco el horario de los temas que iba a tocar y en el límite temporal que uno tiene que llegar a tocar la fibra más intrínseca de lo que está sucediendo en materia de los institutos que yo voy a hablar, entre ellos uno de los más importantes en materia de la actividad propia del abogado como contribuyente de la paz social en una sociedad en la cual constantemente se dan situaciones disruptivas del vínculo del contrato que hoy nos convoca, que es el contrato de trabajo. Estas situaciones disruptivas, obviamente, en la medida que la sociedad carece quizás de alguna serenidad en cuanto a su estabilidad macro y microeconómica, macro y microsociológica, etcétera, etcétera, va a tener el entrenamiento más fuerte de parte de los letrados que vamos a intervenir en esta jurisdicción y en esta materia. Decidí un poco ir a la fibra íntima que trajo esta pandemia, que tuvo que ver con cómo hemos reaccionado a nivel normativo, a nivel jurisdiccional, pero por sobre todas las cosas, cómo nos hemos adaptado los profesionales, abogados y abogadas, que nos encontramos frente a esta inminencia de cambios, ¿sí? Que vinieron a proponer dos cosas. Primeramente vamos a tener un origen teórico en la pandemia del COVID, que es un origen teórico en materia de entender por qué vienen todos estos cambios, y dentro de estos cambios yo los clasifiqué en una bifurcación. Esa bifurcación se va a dar por entender que aquí vamos a tener que trabajar los cambios que tienen que ver con cambios de contingencia y los cambios que tienen que ver y que vinieron a cola con esta pandemia, ¿sí? Que tienen que ver con un cambio de paradigma, ¿sí? En el marco de los cambios de contingencia vamos a ver la reacción que tuvo, no solo normativamente lo que es el estudio de las normas que ahora las voy a decir someramente, sino que también vamos a ver cómo es que empezaron de alguna manera a funcionar
los juzgados en el nivel de Toma Buenos Aires y los tribunales en la provincia de Buenos Aires conforme a la feria inhábil que los engloba, ¿sí? ¿Y qué respuestas dieron respecto a esas normativas en la medida que fue dando feria o no? Y por otro lado, cambios de paradigmas, es decir, a raíz de la pandemia nos vemos inmersos en una serie de cambios, su mayoría tienen que ver con el derecho procesal, ¿sí?, que se ve de alguna manera adaptado a una pandemia, pero que probablemente estemos en presencia a esta generación de abogados y abogadas de lo que va a ser un cambio de paradigma en el ejercicio de la profesión. ¿Por qué? Porque muchos de estos cambios seguramente vinieron para quedarse. Dicho esto, todo comienza con el primer decreto que nos ha modificado un poco las relaciones de contrato de trabajo, que tiene que ver con el decreto 260/20, que viene a imponer en la República Argentina un aislamiento social preventivo que yo denomino focado. No lo dice así la norma, pero para poder hacerlo gráfico, tiene que ver con una primera modificación a aquellos sujetos tipificados en dicha norma, que de repente venían del exterior, venían de zonas afectadas, venían de tener contactos estrechos con alguna persona, pudieran tener alguno un resultado positivo de esta patología viral, con lo cual la primera modificación que recibimos en el derecho de fondo tiene que ver que se habilitaba una licencia en el caso de la persona que no sea susceptible de una enfermedad, pero sí a efecto de prevención, para que esa persona quede dispensada de su deber de asistencia en pos de bregar por la salud ante una enfermedad que se desconocía, ante una enfermedad que no sabíamos todavía qué impacto iba a tener en la República Argentina. Seguidamente tenemos el decreto estelar, que vino a modificarnos en la vida cotidiana a todos, que tuvo que ver con el decreto 297/20. Decreto 297 que viene a imponer este aislamiento que en principio fue focalizado, lo vino a imponer de forma general. Es decir, tenemos el aislamiento social preventivo obligatorio en su máxima expresión. Y aquí es donde empezamos a tambalear un poco en esos momentos en entender cómo iba a funcionar el aislamiento social preventivo obligatorio en el marco de la sociedad, porque a partir de ese momento la sociedad de la República Argentina no fue la misma y no lo va a ser nunca jamás. Porque a través de la resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la 279/20, que empieza a darle forma a cómo íbamos a sobrellevar una pandemia, que bien podría ser una situación como de película lo que estamos viviendo, de alguna manera empezamos a ver que en el derecho del trabajo las cosas no se podían dejar normativamente en statu quo, porque seguramente la reacción que iba a tener el propio mercado de trabajo iba a ser una reacción que no iba a contemplar parámetros de algún tipo de humanidad en el sentido de estudio propio de pandemia. Es decir, el mercado de trabajo, como se iba a autogestionar, no iba a tener la respuesta deseada que se desearía en el marco de una pandemia. Y aquí es donde empezamos a ver que desde el decreto 297/20 hasta el decreto de cuestión del día de hoy, que es el 329/20, que es el que prohíbe los despidos en la República Argentina, se genera un efecto de reacción que no es porque el argentino es malo, porque el empleador nacional no piensa en sus empleados, sino que tiene que ver con una reacción que se dio en todas partes del mundo, que fueron los despidos masivos, ¿sí?, pero que a su vez en la República Argentina estuvieron menguados por la ultraactividad que venía arrastrando el decreto 34 del 19, que había sido el que duplicaba la indemnización por antigüedad para los despidos sin justa causa. Entonces, de alguna manera, en la República Argentina, desde antes de la pandemia y sin saberlo, ya habíamos regulado como para retener lo que después terminó siendo uno de los despropósitos que trajo esta pandemia en nuestro país. ¿Por qué? Porque en la República Argentina ya teníamos regulada la estabilidad, la teníamos la libertad que tiene el empleador, o mejor dicho, la facultad que tiene el empleador de poder disponer de la disrupción del vínculo que lo une con el trabajador.
Recordemos que en la República Argentina, como todos ustedes ya saben, rige la estabilidad impropia relativa. Esto quiere decir que de alguna manera, para poder hacer que el mercado de empleo y el mercado de trabajo funcione, se le da una estabilidad al trabajador para que pueda tener boca abajo, pero a su vez se le da la seguridad jurídica al empleador de que va a poder administrar sus facultades de dirección, de orden y organización en el marco de una situación que medianamente puede prevenir. Cuando nosotros, a ver, si ustedes me preguntan a mí, doctor, ¿es recomendable en una economía o en una situación social andar haciendo retoques a la estabilidad como instituto del derecho del trabajo? Y la realidad es que no, porque en la medida que podemos no tocar los institutos de fondo, vamos a transmitir mayor seguridad jurídica. El problema viene cuando esa seguridad jurídica depende exclusivamente de empezar a retocar esta estabilidad de la parte débil del contrato. Siempre recordando que esta estabilidad nace de un contrato donde hay manifiesta hiposuficiencia. Y esta hiposuficiencia no la nombro por, de alguna manera, retratar el derecho del trabajo, sino que la nombro al efecto de que esa hiposuficiencia sigue estando presente durante la pandemia y potencia aún más la debilidad del trabajador, así como en estos momentos la decisión o la vocación normativa hace que el Estado, en su faz de tener que organizar la sociedad, ponga sobre la figura del empleador la potenciación de su capacidad de organización y dirección en base a parámetros que ahora les voy a comentar. Entonces tenemos una prohibición de despedir que llega como reacción inmediata a lo que estaba aconteciendo en ese lapso de tiempo entre el decreto 297 y el decreto 329, que empezaron a forjar los famosos despidos por el artículo 247 de la LST. Y de repente a todos los laboralistas nos llamaban para que hablemos del el famoso despido por falta y disminución de trabajo, para que empecemos a trabajar todo lo que era la imprevisión de lo que implicaba esta pandemia y la aplicación de este instituto, de este despido, que salía incluso del alcance de el decreto 34 del 19, que como bien todos ustedes saben, penaba el despido sin causa, no un despido objetivado como bien podría ser el despido por el 247. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que marcar? Es que la inmediata reacción que tuvo el Poder Ejecutivo fue implementar el decreto 329 para prohibir los despidos como una alteración máxima al Instituto de la Estabilidad, ¿sí? Y hasta el día de hoy lo tenemos, porque lo han prorrogado por medio del decreto 487/20. Al día de hoy ese decreto se encuentra vigente. Bien, desde este punto de vista, ¿qué es lo que tenemos que observar? Tenemos que observar que en el marco de la estabilidad que hoy tenemos afectada, vamos a tener muchas crisis en lo que respecta a la relación entre trabajador y empleador, en el marco de que mientras más hilo vaya corriendo del carretel, es decir, mientras más avancemos en este aislamiento, más difícil va a ser el sostenimiento de la relación del contrato de trabajo. Y esto tiene que ver con la circunstancia con la que el ser humano, de repente, empieza a respetar la normativa, ¿sí? Cuando hay una inminencia, es decir, cuando apenas teníamos la prohibición de despedir, de repente el efecto es un cumplimiento casi generalizado, pero en la medida que el aislamiento social preventivo obligatorio continúa avanzando y se ven afectadas ciertas cuestiones que tienen que ver con ya la libertad del empleador en cuanto a ese empleador en un sistema capitalista que está pensando en que de repente tiene que pagar salarios sin la posibilidad, en algunos casos, de generar algún tipo de riqueza con la cual evitar lo que en la praxis sería un empobrecimiento o un detrimento de su propio patrimonio, empieza a tomar decisiones que ya empiezan a ir desafiando la normativa. Y ahí es donde empezamos a hablar del despido en vigencia de su prohibición. Antes de la pandemia era antipático, pero lo podíamos decir y lo podemos seguir diciendo porque en algún momento va a seguir siendo así, el despido es legal,
es legal en la República Argentina. Es una facultad necesaria para el empleador. Ahora, ¿qué pasa cuando esa facultad que se hace más necesaria está impedida? Bueno, pasa de que los empleadores empiezan a correr la línea en público y empiezan a generar una figura jurídica que muchos hemos estudiado en la universidad, que tiene que ver con el despido prohibido. Es decir, empezamos a jugar entre el roce de las regulaciones sobre contratos que regulan relaciones individuales y lo que el orden público espera de esas relaciones individuales. Hoy, en la práctica que nosotros tenemos del día a día, cada uno de ustedes, seguramente en sus estudios jurídicos, a través de la modalidad que estén ejerciendo la profesión, han tenido trabajadores despedidos. En la República Argentina está creciendo el desempleo, en la República Argentina no todos los trabajadores son registrados, por algo tenemos la ley 24.013 y también tenemos la 25.323, y los abogados tenemos que estar atentos a cómo dentro del marco de los obstáculos podemos hacer que ese sujeto de preferente tutela, ¿sí?, pueda de alguna manera acceder al acontecimiento de la pandemia. Ni más que la pandemia, prácticamente al acontecimiento del aislamiento social preventivo obligatorio en cuanto dure la fase 1 de su versión. Bien, entonces, como yo les decía, este tipo de reglamentación, llegado un tiempo, empieza a tener su desapego, ¿sí?, y los empleadores, por una necesidad o por cuestiones relacionadas con sus facultades, empiezan a generar los vínculos disruptivos en el marco del contrato de trabajo. Y esto hace que los abogados tengamos que empezar a solucionar determinadas cuestiones. La primera cuestión que tenemos que solucionar es cuál es la situación respecto de aquellos trabajadores que son despedidos, ¿sí?, ya sea de forma verbal, ya sea por medio fehaciente, bajo la figura del despido prohibido. ¿Cómo nos vamos a enfrentar frente a una justicia que a priori funciona con una feria inhábil? En el marco de la justicia nacional sabemos que podemos habilitar feria para las medidas cautelares que tienen por iniciativa reinstalar a este tipo de trabajadores. Por el lado de la justicia provincial también podemos de alguna manera habilitar la feria, pero funciona un poquito más aceitada porque ya se está abriendo para determinados tipos de actos que ya exceden el límite de una feria despedido. Tuvimos que empezar a ver cuál es la respuesta que le vamos a dar los profesionales abogados a esos trabajadores que ven en el noticiero, ven en los medios audiovisuales que su despido está prohibido, pero sin embargo la carta de documento le llega a la casa, sin embargo no lo dejan ingresar al puesto de trabajo, no puede ver materializado lo que observa en todos lados, y cuando viene a ver al profesional letrado, quiere buscar esa solución. Bueno, entonces, de repente, ya con bastante agua que corrió abajo del puente, podemos empezar a dar ciertas respuestas. ¿Puede hoy un empleador despedir? Sí, en la praxis sí, van a seguir despidiendo y cada vez esos despidos van a incrementar. La única diferencia que hoy tenemos es que ese despido habilita dos acciones por parte del trabajador. La primera es la más convencional, teóricamente, menos convencional en la práctica, y es intentar la reinstalación de ese trabajador. ¿Dónde se estuvo viendo mucho los intentos de reinstalación de los trabajadores? En aquellos trabajadores que tenían menos vocación de continuidad. Y es por eso que van a ver que tuvimos muchos fallos, ¿sí?, ya de cámara también, donde se reinstalaron trabajadores en periodo de prueba, ¿sí?, se reinstalaron trabajadores de regímenes especiales. ¿Y cuál es la primera pauta que me gustaría compartirles para que ustedes se lleven? A diferencia de la duplicación indemnizatoria del decreto 3419, que fuera renovado por el 528, en la prohibición de despedir rompió el techo de cristal que tenían regímenes especiales e institutos especiales como el periodo de prueba del artículo 92 bis. ¿Esto qué quiere decir? Que han logrado
ocupado trabajadores en el marco de distintos regímenes especiales, como por ejemplo el régimen de la construcción, ¿sí? Y regímenes como modalidades tales como trabajadores en periodo de prueba, instar esta medida cautelar, porque la acción que decide el trabajador es la primera opción que yo les quiero compartir, que es la impugnación de ese despido, ¿sí? Entonces, en tanto el trabajador impugna el despido, habilita feria, ¿sí? Solicita por medio de medida cautelar que se retrotraiga, a través de una medida de no innovar, que se retrotraiga el estado de situación anterior al efecto disruptivo, es decir, al despido prohibido, y esto hace que además el trabajador tenga derecho al pago de los salarios caídos, ¿sí? Entonces, estos primeros trabajadores que de repente estaban más desaprendidos de su vocación de continuidad, vieron muy atractiva la posibilidad de seguir devengando salario, incluso por encima del límite temporal que implica el periodo de 90 días que establecía el periodo de prueba. Por eso vamos a ver muchos fallos relacionados con el periodo de prueba, porque fueron los primeros que se animaron a interponer este tipo de medidas cautelares. Después empezaron a caer medidas cautelares ya de todos los tipos de estabilidades, de todos los tipos de antigüedades y de todos los tipos de trabajadores. La segunda opción era una opción que yo personalmente, hasta el decreto 528/20, tenía muchas mis certezas teóricas, pero me faltaban muchas certezas prácticas a la hora de interponer lo que se conoce en la actualidad como el consentimiento del despido prohibido. Y usted me va a decir, pero doctor, usted está loco. ¿Cómo va a decir que un trabajador va a consentir su despido? ¿Cómo va a decir que un trabajador puede acceder a la licencia de un acto que por orden público laboral está prohibido? Porque muchos analistas o quizás aquellos que tienen quizás la posibilidad de portar hacia la sociedad, empezaron a interponer teorías como la teoría de la imprevisión, el esfuerzo compartido, cuestiones que no vienen al hecho del trabajo, aún en pandemia, porque la real hiposuficiencia y la relación dispar hacen que el riesgo empresario no sea oponible al trabajo. Lo que pasa es que aquí lo que estamos viendo es que este riesgo empresario, incluso desde el marco de la jurisprudencia, no comprendido por aquel que puede prever el empleador, entonces estaríamos tratando de ver situaciones como la de legitimar un 240. Pero lamentablemente, para la figura de los empleadores, en lo que respecta al día de hoy, rige esta prohibición de despedir que anula estas posibilidades, dejándolas al criterio de la litigación judicial posterior. Es por eso que cuando uno asesora tanto a la parte empleadora como a la parte trabajadora, trata de hacer las cosas bien documentadas, bien concretas, bien claras, porque no sabemos después cuál va a ser el criterio de la litigación posterior de los conflictos que no se puedan solucionar a través de las herramientas que hoy tenemos. Entonces, como les dije, tenemos la posibilidad del despido y de que el despido sea consentido por parte del trabajador. ¿Quién lo dice? ¿El doctor Rodríguez? No, no lo dice el doctor Rodríguez. Lo reconoce el pseudo legislador que tenemos en el Poder Ejecutivo que está reglamentando esta situación a través de los fundamentos. Vamos la doble, porque si les quitamos la doble, por más que exista la vigencia de la prohibición de despedir, que es otro mito, quizás de personas que desconocen los distintos institutos a los que van dirigidos las distintas normativas, si nosotros les dejamos sin la doble a los trabajadores, aquellos trabajadores que se vean en situaciones de desprotección laboral, en situaciones de informalidad, o bien aquellos que estando registrados o estando en debido derecho, empiezan a recibir injurias. Y lo que yo noté en algunas empresas a las cuales puedo tener conocimiento, como cada uno de ustedes, es que de repente la conducta de algunos empleadores, los pocos, porque no trato, cuando hablo no generalizo, pero trato de
de describir las situaciones que suelen pasar, algunos empleadores se vieron con las manos atadas a la hora de despedir, y eso genera un caldo de cultivo para situaciones como el acoso laboral y el mobbing, donde el empleador, a través de determinadas prácticas de desgaste, intenta que sea el mismo trabajador el que disponga de su facultad de despedir en los términos del 246 de la LST. ¿Y esto por qué es posible? Porque la prohibición de despedir, de alguna manera, arropa y obliga al empleador, pero nada obliga al trabajador. Con lo cual, hoy un trabajador, y lo dice el fundamento del decreto 528/20, está facultado para poder generar el despido en los términos del 246, porque someterlo a que no pueda hacerlo sería someterlo a un detrimento de su personalidad, de su dignidad, que va en contra de todos los principios del derecho del trabajo, que siguen estando presentes y que son gran parte de los causantes de este tipo de normativas. Que el futuro dirá si fueron adecuadas o no, porque todavía es contrafáctico hablar de los resultados porque la pandemia no pasó, ¿sí? Pero bueno, lo bueno de esta disertación y lo que yo quería dejarles a modo de conjetura, ya viendo que se culminó el tiempo, tiene que ver con que la medida cautelar es una posibilidad, que el despido se acontece en la actualidad, que tenemos la posibilidad de impugnarlo como abogados, que podemos habilitar feria, que los tribunales y los juzgados están funcionando en ese sentido, pero también que podemos llegar a consentir ese despido en los términos del 246, y ese 246 está contemplado con la duplicación, es decir, no es gratis, no se indemniza con el 245, se indemniza con la indemnización agravada de este decreto especial. Espero no haberlos aburrido, traté de correr con el tiempo para poder llegar al límite reglamentario. Muchas gracias, doctor Cejas. No, por el contrario, aburridos no, para nada. Es más, estos temas tan delicados son temas para tratar en muchas horas, así que agradecemos el gran esfuerzo que usted hace, doctor, en resumir para nosotros este tema tan, tan importante. Recordamos a todos los participantes, se me escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Recordamos a todos los participantes que han estado haciendo preguntas durante su disertación, que las preguntas las pueden hacer al final, así que anótenlas, guárdenlas, y después tenemos unos minutos al final para poder hacer preguntas. Así que le agradecemos muchísimo, doctor Sergio Omar, por su disertación, y vamos a pasar al siguiente expositor. Sería la doctora Mariana Montanati, ¿está por ahí? Acá estoy. Sí, acá estoy. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Acá estoy, no sé si le ven. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo está? Usted nos va a hablar acerca del procedimiento preventivo de crisis en Nación y en la provincia de Buenos Aires. La escuchamos. Así es. Bueno, buenas tardes a todos. Compartir este panel con tan distinguidos colegas. Realmente estoy muy a gusto y, bueno, un agradecimiento. A mí me convocaron para hablar de esta figura del procedimiento preventivo de crisis. La realidad es que entiendo que los abogados, tanto los que hacemos parte empleadora como trabajadora, vamos a tener que empezar a analizar profundamente este instituto, porque entiendo que en una situación de post-pandemia va a ser uno de los protagonistas también. Yo estaba escuchando atentamente al doctor Rodríguez cuando hablaba de las facultades del empleador de organización y dirección que se ven afectadas por esta normativa. Y es cierto, pero también hay que contextualizar la situación, ¿no? La realidad es que todos sabemos que las empresas vienen de una situación de emergencia económica, de emergencia ocupacional, dictada en el decreto 34, que estableció en diciembre del año pasado la duplicación de las indemnizaciones, como bien lo dijo el doctor. A esta situación, que también venía empujada por un cambio de gobierno, un cambio de expectativa de los empresarios con la necesidad de reactivar la economía, venía por esta situación, digamos, financiera y económica difícil, y de pronto, si se me permite la metáfora, se encontraron con un choque frontal que fue la pandemia, ¿no? Esta situación imprevisible o que prevista no se podía evitar. Se implicó la paralización absoluta de las actividades en algunos casos, y en otro supuesto, bueno, la disminución a valores históricos, ¿no? Tenemos una caída de la actividad económica histórica que no tenía
precedentes, esta situación inaudita que no, al menos los abogados de esta generación no la habíamos vivido. Y todo esto se suma a esta normativa de la que hablaba el doctor Rodríguez, que altera incluso la esencia del contrato de trabajo en cuanto prohíbe los despidos y pasamos a tener contratos de trabajo que tenían una estabilidad impropia con una estabilidad propia. Esto deja realmente a los empresarios en una situación crítica. ¿Quién tengo con, o sea, con dificultad para pagar los salarios y para hacer frente a sus obligaciones laborales, lo que motiva, como dice el doctor Rodríguez, que muchas veces se encuentren algunas vías para escapar a esta prohibición y en definitiva aplicar o extinguir vínculos? Y acá quiero hacer una aclaración, o sea, para el empleador argentino, porque no hay que generalizar tampoco, el mayor orgullo es generar fuentes de trabajo. Cuando procede a esta, a este tipo de medidas es porque realmente lo que quiere es preservar a la empresa, porque entiende que tiene que hacer algunos movimientos en virtud de esa facultad de control y dirección para poder bregar por la subsistencia de la empresa y en definitiva de los contratos de trabajo. Entonces se produce esta situación, y acá voy a lo leí el otro día en un artículo del doctor Osvaldo Madaloni que hablaba, cuando salgamos de esta situación de pandemia vamos a pasar de la causa de fuerza mayor, que es la paralización absoluta de las actividades por el ajo, por la prohibición de realizar las actividades y de circular, a causas económicas que implican la falta de disminución de trabajo no imputable al empleador. Entonces, en ese contexto, en esa situación, es probable que los empleadores, por esta situación crítica que les comenté, que de hecho la estamos transitando, quieran proceder a realizar suspensiones y despidos abonando indemnizaciones reducidas, como la ley permite, porque la ley de contrato de trabajo, en un contexto normal, a través del artículo 218 de la normativa y subsiguientes, y el 247, permite, cuando hay una situación de crisis externa al empleador, que sería este caso, proceder a suspender sin pago de haberes a los trabajadores, le establece ciertas limitaciones, ¿no? Porque acá hay una condición, o sea, nos encontramos con la facultad de dirección y organización del empleador, la necesidad de proteger también su patrimonio, y por otra parte, el derecho del trabajador a la integridad de su salario, a la protección contra el despido arbitrario. La situación, la ley le da herramientas al empleador, porque en definitiva, el bien jurídico protegido para la ley, para creo que los abogados estamos discutiendo mucho el tema de la integridad del salario, el artículo 223 bis, y es cierto, el derecho del trabajador en la integridad del salario por el artículo 8, existe en la ley de contrato de trabajo también en contexto normal, pero la realidad es que acá el bien jurídico protegido importante que hay que cuidar es la fuente de trabajo. Y en ese sentido la ley, retomando lo que estaba diciendo, le da elementos al empleado. Esas suspensiones sin pago de haberes tienen un plazo determinado, que bueno, en caso de causas económicas son 30 días, causa de fuerza mayor 75, no pueden superar los 90 días, y en el caso del despido, el empleador que prueba esa causa que no le es imputable, puede despedir abonando una indemnización reducida que es el 50% del 245. Pero además de estos requisitos que la ley le da, y otra cuestión, ¿no? Siempre y cuando estamos hablando de justa causa, que esta crisis no haya sido consecuencia por el mal manejo del empresario, porque la ley no protege aquellas desavenencias que vienen por el propio riesgo de la empresa, sino esta situación externa, que es el caso con el que nos estamos encontrando. Pero además exige otra formalidad que le dice, vas a tener que sustanciar un procedimiento preventivo de crisis. Y acá viene la figura que es la que yo voy a analizar. Es un procedimiento preventivo de crisis y cuándo corresponde aplicarlo. Cuando corresponde aplicarlo lo dice el artículo 98 de la ley 24013. La normativa que rige el procedimiento preventivo de crisis, la ley 24013, artículos 98-104, está reglamentado también por el decreto 265 del 2002, 2072 del 94, y la provincia de Buenos Aires, evidentemente previendo esta situación futura post-pandemia a la que me estoy refiriendo, el 18 de mayo se publicó la resolución 169 que también regula este procedimiento. ¿Qué dice el artículo 98 de la ley 24013? El empleador,
con carácter previo a comunicar despidos y suspensiones por causas económicas, fuerza mayor, falta o disminución de trabajo, que afecte a determinado porcentaje de su personal, va a tener que sustanciar este procedimiento. Estos porcentajes son más de 15%, 10%, 5%, según si una empresa tiene menos de 400 trabajadores, entre 400 y 1.000 y más de 1.000. Entonces le da esa exigencia. En el caso de que esos porcentajes no se cumplan, el empleador no tiene que, o sea, que no afecte ese porcentaje, no tiene que hacer un procedimiento de crisis, pero aplica el decreto 328 del 88, que justamente es una normativa de menor intensidad, un poco más laxa, que obliga al empleador, que va a proceder a estas medidas, pero agrega otro supuesto, porque dice suspensiones, despidos y reducción de jornada horaria, tiene que hacer una comunicación al ministerio, ¿sí? 10 días antes de aplicar las medidas, porque el ministerio tiene la posibilidad de citar a una audiencia a las partes, de recabar informes y controlar de alguna manera esta situación que está afectando los derechos de los trabajadores. Ahora bien, es en esencia este procedimiento preventivo de crisis. Es un proceso tripartito en donde van a participar el empleador, el sindicato defendiendo los intereses de los trabajadores y el Ministerio de Trabajo ejerciendo la policía de trabajo y controlando justamente que las medidas que se vayan a aplicar afecten lo menos posible a las fuentes laborales. Ese es el concepto, digamos, del procedimiento preventivo de crisis. ¿Cómo no tiene que recurrir el empleador, además de estas, las cuestiones que me referí en el artículo 98, cuando, por ejemplo, va a aplicar despidos que no, en donde no va a alegar una causa de fuerza mayor de falta de disminución de trabajo, es decir, que va a pagar un 2.45 y hoy sería un 30 la duplicación? En ese caso la ley no le obliga a hacer un procedimiento preventivo de crisis. Y lo mismo con las suspensiones, si va a haber suspensiones y no va a haber pago, o sea, no va a haber detrimento en el salario del trabajador, porque le va a hacer, digamos, va a hacerse cargo de esos salarios. Fuera de esas situaciones tiene que recurrir al procedimiento. Una cuestión que quería aclarar, este procedimiento no es opcional si el empleador va a aplicar las medidas, es obligatorio, pero no es vinculante. ¿Qué quiere decir? El empleador tiene que realizar este trámite para poder después aplicar las medidas, pero no se va a ver obligado por la decisión del ministerio, una homologación o un acuerdo que haga con el sindicato, sino que tiene que cumplir la formalidad. Muchas veces en la práctica esto hizo que se transforme justamente en un mero trámite al que el empleador recurría para poder aplicar los despidos y las suspensiones, cumplía los plazos, los procedimientos y ya procedía a esas medidas que ya sabía que iba a aplicar. Pero acá tenemos que tener en cuenta los abogados que existe la ley 23.546 de negociación colectiva, que en uno de sus artículos, en varios artículos, refiere a la buena fe negocial dentro de estos procedimientos, tanto en el procedimiento de crisis como en la conciliación obligatoria. Con lo cual, en el caso de que un empleador quiera recurrir a esta medida con un mero trámite y quiera dilatar el proceso, se niegue a negociar, podemos aplicar esa ley que prevé inclusive penalidades graves, como la posibilidad de ir a la justicia y penar al empleador que se comporta de esa manera con un 20%, con una multa del 20% de los salarios de los trabajadores cuyas fuentes de trabajo se encuentran en juego. O sea que es un dato para tener en cuenta. ¿Quiénes pueden pedir el procedimiento preventivo de crisis? En principio es el empleador el primer interesado que quiere aplicar esas medidas para poder ejercer estos derechos de organización y de control de su empresa, cumpliendo ciertos requisitos para la presentación, pero también lo puede pedir el sindicato cuando advierte que hay una situación en la empresa que va a provocar este tipo de medidas que va a afectar a los trabajadores. Y algo muy importante, el Ministerio de Trabajo también puede iniciar de oficio este procedimiento. ¿Cuándo lo puede iniciar? En dos situaciones. Cuando advierte una crisis en una empresa de la cual pueden derivarse despidos y suspensiones, es decir, ahí va a haber una intervención más bien preventiva, y cuando detecta que efectivamente a una empresa está procediendo a las suspensiones y a los despidos sin pasar por este procedimiento. Esos serían entonces los tres supuestos de inicio. Y las facultades del Ministerio son amplias
porque también puede decidir, si advierte que se están produciendo estos despidos, que se cesen con esas medidas y que se abonen los salarios caídos, con lo cual es muy perjudicial para un empleador proceder a tomar las medidas sin cumplir esta normativa, porque va a tener que reinstalar a los trabajadores, va a tener que pagar los salarios y no va a poder aplicar válidamente, mientras dure este procedimiento preventivo de crisis, estas medidas. ¿Cuáles son los requisitos para la presentación? En el caso de que sea el empleador, no me voy a extender en este tema porque hay muchos requisitos, pero lo importante, en capital rige el decreto 265, en el caso de que la empresa tenga menos de 50 trabajadores, va a tener que hacer una presentación al empleador indicando cuál es su nómina de personal, qué cantidad de trabajadores están afectados, cuáles son las causas económicas que alega. Va a tener que juntar los estados contables de los últimos 3 años, y en el caso de que la empresa tenga más de 500 trabajadores, el balance social, que es una figura un poquito más amplia, que no solamente contempla cuestiones financieras y económicas, sino también con aquellas cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad social, como el cuidado del medio ambiente, el cuidado de su personal, el cuidado al consumidor, etcétera. Cuando la empresa tiene más de 50, también tiene que denunciar si tiene beneficios o subsidios del Estado y demás. Cuando la empresa tiene más de 50 trabajadores, aplica el decreto 2072 del 94, que tiene una exigencia mayor, dado la magnitud de la empresa, que tiene que ver con que el empleador no solamente va a tener que alegar cuáles son las causas y también presentar sus estados contables para demostrar también que la crisis no le fue imputable, que venía una situación financiera difícil y que no es responsable, va a tener que presentar un plan integral donde le va a tener que demostrar al sindicato y al Ministerio de Trabajo, y eventualmente a un juez si tiene que ir a la justicia, cuál es el plan que piensa llevar a cabo para paliar esa crisis y para proteger en definitiva la mayor cantidad de contratos de trabajo. Importante, en la resolución 169 de provincia hay una exigencia que no existe en la legislación nacional, porque que agrega este decreto, que refiere que el empleador no solo va a tener que denunciar todas estas cuestiones, sino también qué medidas adoptó para paliar la crisis. Es un poquito más exigente. ¿Y cuál es la importancia de estas medidas, además de demostrar la conducta del empleador? Que si no se cumple con alguno de estos requisitos, esto es importante para los abogados que hacen parte empleadora, el Ministerio puede intimar a que se subsane, y eso suspende el procedimiento. Y al suspender el procedimiento se van a alargar los plazos, y eso va a afectar al empleador, porque si justamente recurre a esto, porque está en una situación de crisis, que se extiendan el tiempo a la posibilidad de aplicar estas medidas, va a hacer que en definitiva sea ineficaz el remedio que está buscando. Eso por un lado. Por otra parte, ¿cómo es el procedimiento? Una vez que se realiza esta presentación, el Ministerio de Trabajo en 48 horas va a dar traslado al sindicato y dentro de los 5 días va a fijar una primera audiencia. En esa audiencia lo que van a intentar las partes es negociar algún acuerdo. Si no hay acuerdo, se va a fijar una segunda audiencia para luego de 10 días, y en esa segunda audiencia, si no hay acuerdo, se cierra el procedimiento. Si hay acuerdo, pasa a homologación, y el Ministerio tiene 10 días para resolver. Si no resuelve, queda concluido, se entiende que está homologado, y queda concluido el procedimiento. Ahora bien, yo dije al principio que, el plazo, esto para que sepan los colegas cuánto puede durar un procedimiento preventivo de crisis, puede durar entre 17 días o 27 días, si no hay ninguna, alguna intimación para subsanar defectos. Lo que no quita que cerrado este procedimiento de crisis, el empleador pueda aplicar las medidas, pero que no se active la ley de conciliación obligatoria. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las empresas no se ponen de acuerdo con el sindicato, dicen, bueno, está todo debido, ya está, voy a aplicar las medidas, voy a cuidar la fuente de trabajo, pero resulta que se genera un conflicto gremial, y ahí sí, a través de la ley 14.786, el Ministerio puede activar la conciliación obligatoria, y otra vez por 15 días la empresa va a quedar sin la posibilidad de realizar medidas de acción directa como los despidos o las suspensiones. Un tema importante, dije al principio que no era vinculante, que no era opcional, que era obligatorio, pero no es vinculante en el sentido de que la decisión que se tome en un procedimiento preventivo de crisis no va a causar estado para el trabajador. No es oponible la decisión o el acuerdo. ¿Por qué? Porque esto va a ser una especie, no una especie, es un
convenio colectivo de empresa, y ahí aplica la ley 14.250 del convenio colectivo. Los sindicatos no pueden negociar a la baja, con lo cual un trabajador que se ve afectado por una medida no le es oponible ese acuerdo y puede ir a la justicia. Es decir, por ejemplo, se produjo un despido, al trabajador lo indemnizaron, si él entiende que la causa no existía o que no correspondía, él puede ir a la justicia y el empleador no va a poder eximirse ni dar explicaciones porque hizo un procedimiento preventivo o porque lo tiene homologado. Va a tener que ir a la justicia a explicar nuevamente la causa, probarla, cuál fue la medida que tomó, cuál fue su conducta, y va a ser un juez en definitiva quien va a decidir si ese 247 que pretendía pagar el empleador es correcto o no es correcto. Hago acordarme porque veo que me queda poco tiempo. Algo importante que me parece en este momento tratar es el tema de la necesidad o no de un procedimiento preventivo de crisis para un artículo 223 bis, porque ese es un tema que se ha discutido en algunos foros. Yo entiendo que no, porque al menos en esta situación de pandemia, los acuerdos concertados del artículo 223 bis, que es la vía de escape que permite la normativa de urgencia en el decreto 329, tienen un procedimiento especial en nación y en provincia. En la capital tenemos el 397, y en la provincia se dictó el 185, que es un procedimiento expedito en donde van a intervenir los mismos actores que en un procedimiento preventivo de crisis, es decir, el empleador, el sindicato y el Ministerio de Trabajo. Entiendo que no es necesario, pero post pandemia también entiendo que no es necesario, porque el procedimiento de crisis prospera cuando el empleador va a comunicar sus presiones, es decir, cuando pretende aplicar en virtud de estas facultades de organización y dirección estas medidas. Cuando se trata de un 223 bis, el empleador no comunica, el empleador concierta. Y lo que sí puede pasar es que dentro de un procedimiento preventivo de crisis se concierte un 223 bis. Pero a la inversa, no es necesario un procedimiento preventivo de crisis, a mi modo de ver, para un 223 bis. Y la situación que se va a presentar es que hoy los empleadores son los que salen a buscar el 223 bis. ¿Por qué? Porque el 329 es la única figura que le permite. Pero cuando terminemos con la pandemia, los que van a salir a buscar ese 223 bis va a ser el sindicato. ¿Por qué? Porque el empleador es probable que inicie un procedimiento preventivo, que quiera hacer suspensiones sin pago de haberes, que lo puede hacer hasta 90 días en el año aniversario, y va a ser el sindicato quien probablemente en un procedimiento de crisis le proponga un 223 bis. ¿Por qué? Porque va a ser más beneficioso, porque va a poder negociar una compensación para el trabajador. Esa es a grandes rasgos el procedimiento preventivo de crisis. La jurisprudencia ha sido muy estricta en con esto que les digo delante para el trabajador. Y a modo de conclusión, algo muy importante antes de terminar. El no cumplir con el procedimiento preventivo de crisis no solamente implica la imposibilidad de aplicar las medidas, sino que la reglamentación tanto de nación como de provincia prevé multas elevadas para el empleador que proceda estas medidas sin aplicar el procedimiento preventivo de crisis. En la provincia, inclusive, se elevó a infracción grave del Pacto Federal de Trabajo, que puede implicar hasta 33.750 pesos por cada trabajador afectado. Y algo muy importante que también tenemos que tener en cuenta, que cuando el empresario no cumple el procedimiento preventivo de crisis, el Ministerio puede llegar a evaluar la quita o reducción de subsidios, créditos o beneficios que se le otorgaban a las empresas por alguna autoridad municipal, provincial y nacional. Y esto es muy importante porque los empresarios están accediendo a las APP, asignaciones complementarias, crédito o casero. No sea cosa que salimos de la pandemia, empezamos a hacer despidos masivos o suspensiones sin cumplir el procedimiento preventivo de crisis y terminamos perdiendo todos estos beneficios. Me parece que no es un dato menor que los abogados que hacemos empresa, y también es interesante el que hace trabajador para conocer las implicancias, tenemos que tenerlo en cuenta. Como, no sé si hay otra cuestión que me estoy olvidando, tenía un machete porque hay muchos temas que surgen del procedimiento preventivo de crisis. Como conclusión, la Organización Internacional del Trabajo nos está hablando del diálogo social, que en esta situación de pandemia tenemos que recurrir al diálogo social, y nos habla expresamente del diálogo tripartito. Y creo que el procedimiento preventivo de crisis es el canal por donde podemos vehiculizar este diálogo social necesario. Yo entiendo que hoy estamos discutiendo mucho el tema del salario, las fuentes de trabajo, y estoy convencida, como abogada que trabaja con empresas, que de esta situación crítica en donde ambas partes están vulnerables, porque créanme que hoy el pequeño empresario
está en una situación absolutamente vulnerable, la única manera de salir va a ser con este diálogo. Y este diálogo implica que tenga que haber cesión de ambas partes. Los empresarios ya saben que no van a ganar dinero en esta etapa ni en la posterior, porque la reactivación económica no va a ser inmediata. Y el trabajador, entiendo, que también va a tener que entender que esta cesión de derechos, que en muchos casos sucede, como en estos 223 bis, tiene que ver para proteger el bien jurídico fuente de trabajo. Así que esta es mi opinión. Entiendo que este instituto, además de adquirir relevancia, porque va a ser protagonista una vez que salgamos de la pandemia, es importante para poder recurrir a ese diálogo que hoy socialmente vamos a necesitar para salir juntos de esta crisis. Bueno, muchas gracias. Estoy mal tiempo. Excelente, excelente, doctora. Gracias. Aparte, muy atinada con el tiempo, le quedaban 6 segundos. Ah, pues. Así que tengo cronómetro, mire, me puse cronómetro. Ah, extraordinario. Bueno, como pasó anteriormente con dos disertantes, vamos a hacer otro corte otra vez. Y recuerden entrar nuevamente a la reunión utilizando la misma contraseña, el mismo ID, y háganlo de inmediato porque han quedado cerca de 100 personas afuera también, así que no queremos que otro se meta y se ocupe su silla. Así que cortamos nuevamente y volvemos en unos minutos, y cuando volvamos vamos a encontrarnos con una sorpresita. ¿Sí?